Edito. El loco. Vámonos, gallo. Hora de ir a jugar. Pero ten, ponte esta camisa. Esta camisa y estos calcetines porque no. Son los únicos que hay. Por el momento. Gallo. Arriba, vato. Estamos yendo, si no, no llegamos. Hora de jugar, loco. Bueno, gente, estamos listos para empezar un nuevo torneo. Vamos a Los Ángeles, al Anaheim Sports Center o algo así. Está muy cerquita de Disneylandia, como unas, no sé, unos 3 minutos manejando o menos, no sé. Está muy cerquita de Disneylandia. Esperemos que el gallito haga un buen torneo. Estuvimos entrenando bastante duro toda la semana, entonces creemos que va a ser un buen torneo. Viene su tío Saúl y su entrenador, el gallo que venció ayer el gallito en los tiros de tres. Ah, no hablemos de eso. Qué vergüenza, man. Estamos en eso, gente. Bueno, gente, mira, aquí vamos llegando al. Se llama American Sports Center. Sí, aquí en Anaheim. Como les digo, está muy cerca de Disney. Ahí va el gallito. Llegamos tarde. Faltan 5 minutos para su juego. Y aquí todos los partidos empiezan a la hora. Así es que, como todos muy buenos mexicanos, llegamos tarde. Ahorita les grabo adentro para que vean cómo está el complejo por dentro. Hola, gallos, miren, pues este es el complejo deportivo donde juega el gallito. Miren, como pueden ver, está gigantesco y las canchas son de primer nivel. Deben de ser como unas 15 canchas, 15 o 18 canchas, la verdad no las he contado, pero está gigantesco esto. ¡Ay! ¡Ay! Como pueden ver, está gigantesco aquí el complejo y todas las canchas están ocupadas. Hay juegos todo el día hay juegos. Entonces, es por eso que el básquetbol de aquí de Estados Unidos nos lleva una gran ventaja a lo que es México, ¿no? Ya me voy a ir para allá para el juego del gallito porque ya empezó. Llegamos, como les digo, llegamos bien tarde, pero ya está ahí, ya estiró, ya calentó. Entonces, vamos a ir a ver si le dan algunos minutitos. Bueno, gallo, ya entró el gallito. Ahí está el gallito, va a sacar él. El primer juego este es contra Raptors. Ahí está el gallito, esperemos que pueda meter alguna canasta ahorita. Vean ese niño, el número uno, se llama Kenneth. Juega muy bien, ese niño es increíble jugando en la cancha. Creo que es el mejor de esta categoría de todos Los Ángeles. Hola, gallo, una bola. Mira. Shot, Sabino. Se viene el segundo juego. Son las 10 de la mañana y empezamos como vamos con el segundo juego. Es G1 Elite White contra One Family 10U. Gallito va a la banca. En esta categoría, como ya les había comentado, es gallito chico, va a la banquilla. Pero esperemos que le den unos minutos. Regularmente siempre se avienta sus 5 o 7 minutos por cuarto, 14 minutos por juego. Así que tiene bastante tiempo para demostrar que puede estar aquí. No podía fallar esa. Buen chingadazo. Sí, justamente. Me dijo el Paquito. ¿Cómo tiró? Tiró mal el güey, no tiró como normal. No brinques, Sabino. No brinques. Técnica. Ok, amigos, empezamos con el primer juego de lo que es la categoría 9U. Sabinillo va contra un equipo que se llama CBC. La neta no los conozco. Los niños se miran, pues sí, se miran bastante grandes algunos. ¿Qué tal, hola? Se mira bastante bien el equipo. El equipo de Sabino está completo. Pero esperemos que haga un buen trabajo. Mira, ya se va a equivocar de nuevo. Ah, no, va bien. Ahí va el gallito. Vamos a ver qué tal. Empezamos con un shot. Bad shot del gallo. Empezaron tirando hacia el otro. Así empiezan siempre aquí.
¿Qué, Gallos? Nos han robado todos los rebotes, nos han agarrado. Gallito ha jugado bien. Ahí está la primer canasta. Vamos perdiendo 6-2. 6-2. Está bueno el partido. Buen partido para que el Gallitos pueda sacar uno de sus mejores movimientos y pues que le eche ganas, que no esté nada fácil. Para eso venimos. A que esté difícil el partido. Está muy bueno el partido. Difícil, están altos y nos han agarrado demasiados rebotes ofensivos. Ok, Gallos, ya no les voy a grabar porque el juego está buenísimo. El juego está 20-19, perdiendo por un punto. La intensidad está en grande, está buenísimo. Espero que el Gallo tire esa. Está muy bueno el juego. Ya no los voy a grabar porque quiero ver el partido a gusto. Ahorita regreso con el segundo juego de esta categoría, raza. ¿Qué onda, Gallos? Gallito perdió, jugó muy bien. Estoy muy orgulloso de cómo jugó. Siempre estoy orgulloso de sus juegos, pero hoy jugó excepcionalmente. Fuerte, fuerte, fuerte. Su coach nos dijo que se notó el cambio de lo que estuvimos entrenando la semana en Mexicali, entonces estamos muy contentos. Se perdió el partido, pero no puedes hacer nada. El otro equipo traía un niño muy bueno y otros que defendían muy bien y uno que atacaba muy bien. Entonces ahí nos agarraron. Hasta el último se definió el juego. ¿Cómo te sentiste, Gallito? Pues me sentí bien. Pensando que íbamos a ganar, pero no. Tiene que defender los juegos de principio a fin. Fuerte, 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 fuerte. Se aflojaron un poquito y perdieron. Pero bueno, lo veo hasta el Gallito. Mostró mejorías y vamos a seguir trabajando con él ahí en Mexicali. Dale, raza. Mira, gente, justo ayer, justamente ayer estábamos hablando de que los padres de la familia tienen que apoyar más a sus hijos, de que cada quien tiene que hacer su trabajo, entrenadores, directivos, jugadores, árbitros y todo. Y hoy me encuentro, miren, aquí a mis espaldas está jugando un representativo de México dirigido por el coach Gilberto García Fierro. Hay varios jugadores de Mexicali y creo que veo algunos de Tijuana. Entonces vemos aquí el representativo de México. Qué bueno que vienen a foguearse para acá. El equipo de México que se mira mucho más fuerte, mucho más altura y van, de hecho van ganando 14-3. Tengo ya ratito viendo el juego y juegan muy bien estos mexicanos. Entonces, qué orgullo verlos, qué orgullo ver a los paisanos por acá fogueándose en este torneo en el Anaheim Sports Center. La verdad, qué bien por el coach García Fierro y qué bien por los papás de estos niños que los traen a jugar para acá. Perfecto. Último juego del día sábado, gente. Vamos ganando 3-0, acaba de meter una al Gallito. Buen juego, el juego es contra G1 Elite. Es Gavin, Paola el Gavin. Va a estar bueno, gente, ya estamos bien enfadadones, tenemos sueño, estamos cansados. Yo no me desvelé ayer. Pero aún así estoy un poquito cansado, ya no quiero ir a descansar. Buen básquetbol. ¡Sí! ¡Abajo, hijo! ¡Nice, Gallo! ¡Ah! ¡De modo, de modo! ¡Cábala, Sabino! ¡Oh! ¡Yes, Sabinillo! ¡Buena bola! ¡Shoot! ¡Shoot! Hola, Gallos, buenos días. Ya estamos en el día domingo. Hoy es día de finales en la categoría chica. El Gallito que va a quedar fuera porque perdió dos juegos ayer y nada más pasa el primer lugar de su grupo. Entonces, prácticamente ya nada más viene a dos juegos de trámite. Pero ahorita va a jugar con la categoría grande. Ellos sí, ayer ganaron los dos partidos, entonces ellos sí van a pasar las finales. Lo bueno es que. Miren, Gallos, como en el torneo pasado. Aquí podemos ver la tabla de todos los equipos, todos los juegos que se dieron ayer, del día sábado, y están los del domingo. Al Gallito le toca jugar hasta las... Bueno, va a jugar ahorita en esta categoría a las 8 de la mañana. Aquí está One Family contra Creators. Y hasta las 10 con su categoría, pero en esta categoría prácticamente ya estamos eliminados. Pero como pueden ver, aquí están todas las categorías, miren. Desde el AU hasta el 14U. Y también los varsity, que estos ya son de preparatoria. Aquí le ponen todos los equipos que están rankeados, de los que están desde el primer lugar hasta el
séptimo lugar, algo así, ¿no? Ahí te van poniendo quiénes son los mejores equipos. Entonces vale la pena. Estamos muy emocionados el día de hoy, domingo, aunque ya está eliminado el Gallito, pero estamos emocionados porque vamos a ir a la Drew League y parece ser que va a estar LeBron James y Kobe Bryant. Entonces la verdad va a estar muy chingón ese rollo. Yo nunca he visto a LeBron James en vivo, al Kobe ya lo he mirado. Va a estar muy, 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 muy suave. Entonces es lo bueno del día de hoy, no les queda no ser eliminado. Así es esto, nos ganaron dos muy buenos equipos ayer y a seguirle dando a esto. Ahí estamos. Qué raza, miren, como les había dicho, aquí va a jugar ahorita, la van a jugar los hijos de Matt Barnes. Él es el que los dirige. El equipo se llama G1 Elite. Es muy común ver a Matt Barnes ya en este torneo. Sus hijos juegan muy bien. Juegan muy bien sus hijos y regularmente andan por aquí. Él es el que dirige. La verdad es muy bueno, qué bueno que anda ahí con sus hijos. A veces también viene Derek Fisher. Creo que tienen ahí un historial ahí con cosas, algo así. A veces viene él y dirige. Muy bien. Eso está muy a toda madre. Entonces, es lo bueno de venir para estos lugares, gente. Miren, como pueden ver ahí, muchísima gente, todos vienen a jugar, todo el mundo anda pues, con sus hijos tratando de hacer los mejores deportistas. Yo me imagino que ha de ser porque quieren, no sé, pero yo mi objetivo con el Gallito es que sea un buen deportista, que sea una gran persona y que algún día pueda llegar a obtener una beca deportiva para poder estudiar en alguna universidad. Es el único objetivo y si, bueno, y si no se logra, pues con el solo hecho de ser un niño saludable, ya con eso me doy más que servir. Aquí a este lado están jugando los hijos de Matt Barnes, dirigidos por Matt Barnes, y acá va a empezar el juego del Gallito. Ya están listos para empezar, como siempre, los juegos a tiempo. El juego estaba programado para las 10 de la mañana y todo está a punto de comenzar, todo a tiempo. Debe ser un juego fácil, este es el segundo juego del día de hoy, debe ser un juego fácil. Pero pues no sabemos, ¿no? Nos faltan dos jugadores. Ah, no, ya llegó el Derek, ya nomás nos falta uno, que es la niña, la Raya, pero con los que están se debe de resolver. ¡Corre, corre, Sabino! ¡Bien, Sabino! ¡Ya, ya, raza! ¡Yeah! Ok, gente, está... Esta es la semifinal de la categoría 10U. El Gallito acaba de entrar. La verdad yo pensé que no le iban a dar muchos minutos, pero la acaba de regar. Por eso pensaba que no le iban a dar muchos minutos, porque están bastante fuertes los niños. Pero vamos a ver qué onda. Ha estado jugando bastante bien el Gallo en las dos categorías. Let's go, Gallo, let's go, Gallo, run. Mira el Gallito botando, gente. Jugando bien, ahorita falló, pero jugando bastante bien el Gallito. Ahí vemos atrás ahí a Matt Barnes. Ahí se la lleva. Cuenta. Buena bola, Gallito. Buena bola, mijo, buena bola. Bien tirado, Sabino. ¡Corre! ¡Ahí va! ¡Qué bolón! Bueno, raza, ya nos vamos. Ya nos vamos de aquí del gimnasio. Gallito todavía tiene una final con los de los 10U, pero ya no nos vamos a quedar, preferimos ir a ver la Drew League, vamos a ir a ver la final. Esperemos que realmente esté LeBron James ahí, como nos dijeron. Sale, raza. Kobe. Y el Kobe, pero tal vez.